Señores, ¿qué semana vamos a arrancar hoy? Antes que nada, muchísimas gracias, no lo agradecí en toda la semana. Muchas gracias, Samtra. Señoras y señores, tres Martín Fierro ganamos el otro día. Mejor reality. Mejor reality. Mejor conductor, yo creo que se equivocaron, van para atrás. Y mejor producción de televisión. Vamos todavía, felicitaciones a toda la producción. Es de ese no tengo ninguna duda, ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos, a toda la gente de Amtra. Pasamos una noche, lo que chupamos, por Dios. Pero bueno, lo pasamos lindo. Bueno, viste que ahí te encontrás con todo el mundo, hasta con los que no querés ver ni de casualidad. Ahí están todos. La verdad, lo pasamos, va, no, lo pasamos muy bien. Comimos bárbaro, disfrutamos. Es un programa divino porque además estás y ya arranca Mirta Legrand y te caga pedo de pique. Llegaste tarde, no me saludaste, pero la adoro y le mando un beso a Mirta. Lo pasamos bárbaro, aquí se andina. Bueno, vamos. Señores, señores, hoy una noche espectacular. Última noche de recreación de videoclips. Y hay sentencia hoy en Bailando por un Sueño. Queda 21 parejas. Ya bailaron en esta ronda 14 parejas. Todo el mundo me habla del barro del viernes de Karina. ¡Terrible! ¡Terrible, Marcelo! ¡Qué loca, por Dios, Karina! Pero bueno, restan 7 parejas. Hoy van a estar bailando aquí. Les digo, pues vamos a tener de todo. Evangelina Anderson. La Tota Santillán. ¡Vamos! Carolina Baldini. Laura Fidalgo. Marcelo La Momia de Vélez. Serafín Zubiri. ¡Vamos, Serafín! Y Celina Ruche. Ah, bueno, hoy tenemos de todo. Bueno, vamos a comenzar. Comenzó la era ruso y vamos a Mar del Plata. Mar del Plata. Washington, papá, Washington. Es grande, me encanta. Bueno, señoras, señores, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Vamos a hoy es la última ronda de videoclip, ¿eh? Señoras y señores, vamos a presentar al jurado. Fuerte el aplauso para la señora Carmen Barbieri. ¡Hola, Carmen! ¡Qué rulerío! ¡Está más flaca! ¡Mira qué linda! ¡Aplauso para mi amigo el señor Jorge Lafouse! ¡Saquito, vamos! ¡Y el brazo! ¡Genio! Señores, Dios Argentina, el aplauso para la señora Moria Casas. ¡Vamos, Moria! ¡Qué nena! ¡Dame la media hora! ¡Parecido el jurado! ¡El señor Gerardo Sofabe! ¡Hola, Gerardo! ¡Vamos, jefe! ¡El número uno! Señores, vamos a arrancar con todo en el día de hoy, ¿eh? Me encanta toda la hinchada, parece de Pamplona que han venido. ¡San Fermín! ¿Dónde, Pamplona? ¡Hoy es San Fermín! Me hace acordar a mi abuelo, claro. ¡Está por Serafín! ¡Hoy es San Fermín! ¡Hoy es San Fermín! ¡Vamos todavía! ¡Está por Serafín! Mi abuelo que cantaba 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Pamplona, grande, bueno, los chicos cantan ahí, ¿eh? Señores, vamos a ver la presentación de los videoclips. Nuestras chicas, las mejores bailarinas de la televisión argentina. Están todas hoy, ¿eh? Impresionante. Aquí están todas, algunas no, falta una. Pero bueno, vamos a presentar. Señores, se vienen los videoclips. Vamos, éntrele. Arriba, chicas. She's so
chicas presentan esta noche videoclip. El país me ha hablado de los videoclips. Vamos a ver las 7 parejas que vienen esta noche. Presentamos la primera señorita de las diosas de este certamen. Hoy fue a despedir al novio de 6. ¡Qué dulce, por Dios! ¡Qué divina! El novio se fue para Alemania. Por fin la dejó un poco sola. En los soñadores de Medellín, Colombia, su sueño es colaborar con la ampliación de la Fundación La Visitación y acá en Argentina es ayudar a la casita Padre Delis Luque de Formosa para hacer un clip de Cristina Aguilera. Presentamos la primera pareja de esta noche de Colombia, el señor Julián Andrés Carvajal y la señorita Evangelina Anderson. ¡Que se pierda el avión! Bienvenida esta mamá ya, feliz. Mamá, lo fueron a despedir a... De mi... ¿Quién? ¿Eh? El abuelo, 85 años me vino a ver, el abuelo Aldito. ¡Qué grande, abuelo! ¿Y al lado quién está? Mi papá atrás, mi hermana Jazmín. Ah, hermana sí, ya la, claro, la vi. Mi mamá. Y le mando un beso a Rocío, mi otra hermana, somos 4 mujeres. Cuatro mujeres, qué grande papá. El Dolape es un genio, perdón, no con el Dolape, bien, Don Anderson. ¿Lo fueron a despedir todos a De Michelis hoy? Sí, recién lo llevaron y está viajando, me quiero morir. Ojalá se quede vivir allá. ¿Cuándo se hace? No, no. ¿Cuándo se hace el compromiso? ¿Ya tenemos fecha? Todavía no, en diciembre. Él llega el 20, que es el cumpleaños, así que por ahí, por esos días. Ah, perfecto, vamos a, estar, vamos a mezclar sí. Papá Noel con el compromiso. Todo, y es su cumpleaños. ¿El casamiento cuándo? No. Si algún día se casan, ¿va a ser una boda tan mediática como la de Wanda Nara? No, no creo. O sea, ¿va a entrar papá? O sea, el Dolape lo vamos a ver en la iglesia entrando acá con la señorita. Se anima. Papá, ¿cómo no te vas a animar? Papá, escúchame. Tenés que, si se casa por iglesia, tenés que entrar obvio, del sobra de la hija, ¿o no? No, claro. No sé si se anima. Es como que a mí me digan, un día se casa una de tus hijas. Yo digo, ni en pedo. No, digo, no, yo como no. Me animo totalmente. Tenés que llegar a la novia. No, sí, va a estar mamá, y mamá, papá, las 4 hermanas, toda la familia. Nosotros. No le alcancen el micrófono, ¿no? No, pero quiere ahí, quiere casamiento, mamá. Bueno, señores, vamos a ver una coreografía de Dirty de Cristina Aguilera en un ring, por lo que estamos viendo. Atención. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Qué? Está perfecto. ¿Está perfecto? Señores, bueno, vamos a arrancar entonces. Qué lindo tener esto acá. Señoras y señores, esta te la vas a llevar a Alemania. No. ¿Sabes qué? Vas a pasar por nuestro cadáver. Señoras y señores, presentamos la primera coreografía. Recreación de videoclips, ¿eh? Vamos a presentar a Evangelina Anderson. Ojo que es noche de sentencia hoy, ¿eh? Ay. Y Julián Andrés Carvajal, música de Cristina Aguilera, música maestro. ¡Vamos! A ver. You ain't here to party. Woo! Ace, move, gentlemen, move. Somebody ring the alarm, a fire on the roof. Ring the alarm, I'm throwing elbows. Ring the alarm, I'm throwing elbows. Yeah, ring the alarm, excellent. I'm throwing elbows. Oh, I'm overdue. Give me some room, coming through. Pay my dues, in the mood. Me and my girls gonna shake the floor. Let's get dirty, that's my chance. I need that to get me off. Sweating till my clothes come off. Six close to speakers, I'm comfortable. Still come for six in the morning. People dancing, plastic fashion. No questions, time for some action. Simple dessert. Oh, wow.
No pidas una toalla. Evangeline Anderson. ¡Se va a limpiar! No, no, apurate. El que trae la bata lo mato. Apurate. Te llegás a poner algo, te cago. Señora, con el calor que hace 24 grados el otro día. Arriba la mano, estás un asalto. 27, qué 24. Señores, se puso nervioso. Es un asalto. Sácalo por la duda. Bailaron Evangeline Anderson. ¿Qué tocó? Impresionante. Felicitaciones. Mira el abuelo, está el abuelo. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Van a patear un tiro libre? ¡Soltate! Señores, menos mal que se fue. El otro día veía el campeonato mundial de tiro libre y se ponían así. Estaban en la barrera, pero acá no va a patear Ronaldinho ni le va a pegar De Michelle. Y vos quedás tranquila, relájate. Perfecto. Por favor, le voy a pedir al director que no tome acá. O sea, le voy a pedir, por favor, tome de acá para acá, ¿ok? Porque listo, es una chanchada. Para... No, no, al revés. De acá para acá. A él. Ahí, ahí, quédate con ese plano, perfecto. Muy bien. Señoras y señores, se viene. Vamos a ver el puntaje. No, no, no. Nena, comportate. Basta, va a armar. Que se va a armar bolón. Que yo te digo. No va a tener que venir a sacar la infantería hoy como los muchachos en Plaza de Mayo. ¿Eh? Perfecto, muy bien. Señores, vamos a ver el puntaje para Evangeline Anderson. Falta. Va a estar cruzada de brazos todo el día. Para Evangeline Anderson, Julián Carvajal. Arrancamos con el voto de la señora Carmen Barbieri. Vamos, Carmen. Buenas noches, Evangelina. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Excelente la coreografía, Gustavo, como siempre, Moro. Sos excelente, excelente bailarín, excelente coreógrafo. Sos bárbaro, sos un artista, Gustavo, te felicito. Esta pareja la compré del primer momento, me gusta. Esto sí estuvo bien. Esto sí estuvo bien. Esto es un videoclip. Se ve que vieron el videoclip, se ve que ensayaron. Parecía Cristina Aguilera por momentos. Ustedes dos están a tiempo, son hermosos. Me los quiero llevar a mi casa, súper bien. Empapando. ¡Bien! ¡Vamos todavía! Me haces acordar mucho a mi cuerpo. ¿Quién es ella? Señores, no, el del. No, le estoy viendo la vena esta y te digo, no, me hace acordar mucho la vena. Señores, vamos a ver. Votación del señor Jorge Lafonsi. Anderson Carvajal. Antes puedo decir algo, Marcelo. Sí. Me he sacado el cabestrillo, pero tengo para 2 meses de recuperación y quiero agradecerle a Norberto Furman, al doctor Furman, que levanté hoy todos los días. Un beso al doctor Furman. Y tengo para bastante. Bueno, me pareció una coreografía muy, muy lograda, porque logró hacer un baile dentro del ring, bajar a la pista, subir al ring, y todo con coordinación, con fuerza, con violencia, con agilidad y sobre todo con sensualidad, sobre todo el agua cuando fluye en el final, ¿no? Y que deja ver la belleza de la señora. Me pareció realmente muy logrado y los dos a tiempo, a tono, muy, muy buena coreografía para este clip. ¡7! ¡Vamos con todo! 17, hasta acá votación de la señora Moria Casán. Hola chicos, Evangelina, Julián. Gustavo, bienvenidos a la pista, abriendo la primer performance. Tan divinos. Quiero felicitar al equipo comandado por Pau de Saner por las cosas que hace con maquillaje. Mi hermana me maquilló. Celeste, que es mi maquilladora. Bueno, pero en general... pero en general lo hace Pau de Saner, que es nuestra jefe de make-upista. ¿Está emocionado el abuelo? ¿Está emocionado el abuelo, no? Llora. ¿Abuelo? Si querés llorar, llora, papi. No, te estaba secando los ojos, digo. ¿Qué? Emocionante. Le llora el ojo, pero... No, el abuelo le está llorando el ojo, entonces digo, pues está así el abuelo. Con conjuntivitis. Vamos, el abuelo. ¿El abuelo quiere decir algo? Perdón. No, está bien. Llora, llora. ¿Qué dice el abuelo? No, cuando vi uno de San Lorenzo, lloro. Es gracioso. Además, gracioso. Te voy a decir algo y perdoname que te tuté la... Ay, va. Por hacerte el cómico, abuelo, la próxima vez no entras al estudio. Por Dolobu, perdón, ¿eh? Pero ya está, listo. Que lo vean el monitor. Perfecto. Te vas a quedar en casa, perfecto. ¿Dónde vive el abuelo? En Devoto. En Devoto, vas a saber. Sí, cuando venga el abuelo vas a entrar acá. Sí, en la esquina te vas a quedar, turbo. Votación de la señora Moria Casán. Mira el abuelito, qué lanzado, qué atrevido el abuelito. Evangelina, Julián y Gustavo, bienvenidos a la pista. Bueno, esta pareja realmente...
abrió la primer performance de la noche, me subyugó, estuvieron en ebullición. En realidad hacía falta agua para apagar tanto fuego después. Ay. Así que estuvo muy bueno lo del agua, porque estuvo logrado, recrearon fantástico la atmósfera del videoclip, me hicieron de todo. Y tuvieron sensualidad, hasta perreo hubo, la señora Anderson se movió como una reina por toda la pista, terminaron ese ring, fantástico. Chicos, ustedes saben que yo, cuando tengo que coronar una performance excelente, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Puntaje ideal esta noche para Evangelina Anderson, Julián Carvajal, esta excelente coreografía de Gustavo Moro! Votación del señor Gerardo Sofovich. Esta actuación del trío, te felicito por la coreografía, Gustavo también, demuestra que unas vienen vacías y otras vienen llenas. Esto sirve para los participantes que a veces que les encanta recibir los 10 o los 9 y después recorren todo el espinel televisivo quejándose cuando hay un 7 o un 8. Justamente la pareja había estado la semana pasada entre los sentenciados y esta semana va a terminar con un puntaje óptimo, evidentemente, aunque yo no puedo adelantar mi voto. Ahí está el voto secreto del presidente del jurado, señores. 27 puntos, otro de los puntajes más altos, puntaje perfecto en la noche Bailando por un Sueño. Muchas gracias. Muchas gracias al jurado y gracias a toda la gente, en serio, que nos apoya. Un beso a todos, a los chicos de la fundación. Vamos todavía, Deni Luque. Gracias, Julián. Señores, primera pareja, arrancamos con todo. Y te encantó la ropa que usó alguna de las chicas. Si querés mirarla en detalle, querés ver cuando le tiraban agua a Evangelina Anderson, con DirecTV Plus podés pausar en vivo, rebobinar y mirar todo. Sí. Cuadro por cuadro. También podés almacenar hasta 100 horas de programación. Bueno. Y grabar hasta 2 programas en simultáneo. Divino. ¿Una vez pensaste que podías tener el control de la programación? No. Con DirecTV Plus, lo que querés ver, cuando lo querés ver, es una realidad. Llama ahora al 0810-333-2222. DirecTV Plus presenta a las 11 menos cuarto de la noche la segunda pareja de esta noche. Se viene la mujer de un amigo. A ver, Marcelo, porque el otro día la vieron, era el cumpleaños de Ángel de Brito, nuestro compañero periodista, y ajá, estaba enamoradísima, los besos arrumacos con su marido, el Cholo Simeone. Sí, sí. Así que esto, ya está, listo, es la mujer de un amigo. Confirmado. Y por lo tanto, a partir de hoy tiene bigotes. Señoras, señores. Le quedan bien, igual. Le quedan bien. Diosa espectacular ella, ¿eh? El Soñador es de Córdoba, mirá todos los carteles. Carolina, saca la perra, el Cholo te autoriza. Muy bien. El Soñador es de Córdoba, su sueño es colaborar con la ampliación y refacción de la Fundación COR, que hospeda niños con HIV. Presentamos aquí la segunda coreografía de esta noche, de Córdoba, el señor Paulo Pedernera y la señora Carolina Pautini. ¡Hola, Caro! ¡Ah, oh, bueno! ¡Pero no es Carolina! ¡Ah, oh! ¿Dónde estaba el niño? ¡Llegó la rubia! Igual le damos. ¿Cómo le va? Felicitaciones. ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? Felicitaciones por este reencuentro. Me encanta que estén bien. Los quiero mucho a los dos, así que me encanta que estén por la vuelta. Como el tango que escribió una vez mi abuelo, José Tinelli. ¡Qué grande! ¡Qué antiguo! Bueno, sí, mi abuelo sí. Ya. Escribió un tango que se llama Por la Vuelta. Está muy bien. Tango conocido, José Tinelli. Perfecto. Y me encanta que estén bien. No, bueno, estamos en eso. El otro día lo vieron reapretando, o sea que si están en eso de esa manera, quédense en eso, en Shell, todo. Pero la verdad, quédense con YPF. No, nada que ver. En el cumpleaños de Ángel de Brito no me miento, y me dijo, no se sabe, estaban apretando así, como a los 15. Nada que ver, no, nada que ver. ¿Pero hay algo, hay una vuelta? Estamos en eso. Hay videos. Ah, sí. Todavía me encanta. Bueno, ¿cómo está la señora Carolina Baldini? ¿A secas? Para este videoclip. Carolina Seca. Bien, entrenando bastante, que ya estoy harta de todos los caños. Claro, chicos, faltan pocas semanas para el caño que está llegando y usted le pone una coreografía con caño. Caño ahí, caño del otro lado. Te veo a vos, me pareces un caño también. Vamos, vos también me pareces un caño. Yo, guarda. Está el Cholo, ¿eh? No, pero por lo flaquito y alto, digo. Claro, pero vos no me conocés profundamente. ¿Por qué me haces un caño? No, porque no, digo, por ahí me ves flaquito, me ves así con el jetra. Pero doy más flaquito todavía si me saco el traje. ¡Apa, apa! Sí, veo que te falta. Sí, no,
eso me pareces así chiquitito. Tiene bigotes, ¿eh? Yo digo, muchos de los que parecen chiquitos después... ¡Opa! Guarda. Guarda que el tipo tiene lo suyo. Bueno, señores, vamos a ver... Nos vamos a los caños. Vamos, señores. Segunda coreografía de esta noche. Se viene el videoclip, la recreación del videoclip de Madonna de Champ. Lo van a hacer aquí Carolina Baldini, Pablo Pedrera. Es la segunda pareja de esta noche. 11 menos 10 de la noche. En vivo estamos. Y atención, en la recreación de videoclip. Mirá el aliento de las chicas para Pablo Pedrera. Muy bien. Vamos, se viene la segunda coreografía. Música, maestro. Vamos. Arriba, Caro. Caro. A hacer eso, ¿sabe qué? Me lleva el doctor Labonia directo al hospital italiano. Una que haga. No me puedo agarrar ni del pasamano del cuarto de Francisco. Bueno, señor, vamos a ver. Así quedaste vos. Perfecto. Vamos a ver la votación para la señora Carolina Baldini, para el señor Pablo Pedrera. Arrancamos con el voto de la señora Carmen Barbieri, que se dio un abrazo con Cheruti. Está cherutizada. Vamos, Carmen. Qué bueno, ¿no? Está bien. Me pongo la camiseta de ambos lados, mitad tuya, mitad de Cheruti, ok. Bueno, voy a agradecer ya que estoy a Christian Perry, que me peinó para Miguel Romano, lindo, ¿eh? Moria dice que parezco una madrina de bar mitzvah. ¿Es así, Moria? Ah, por eso no hay madrina, te equivocaste, porque te corregí yo. ¡Ay, qué bien nos llevamos! ¿Qué pasó? ¿Cómo te quiero? Bueno, Carolina, buenas noches, Paulo, buenas noches, Marcos. Es un esfuerzo terrible el que han hecho, han trabajado, se nota, han ensayado. Es una apuesta, Marcos, te felicito, excelente. Muchas digna gracias. Digna de llevar a Las Vegas, en cualquier show de Las Vegas, en un Circo de Soleil. Realmente han estado fantásticos. Te puedo agradecer a una persona que nos ayudó también. Por favor, decí el nombre. Sabe de parkour y de gimnasia. Es Adrián Kiss, que está por ahí, que nos ayudó. Adrián? Nos dio... Adrián, ok. Jovencito, Adrián. Bien. Sí, muy jovencito. Bueno, fue un gran trabajo. Ahí las chicas lo aplauden. Pero tengo que decir lo malo. ¿Y cómo explicar esto para que no quede que estoy confundida? Es decir, me encantó la apuesta. Excelente. La apuesta tiene un 10. Los chicos son fabulosos, son 10. Pero entre subida y bajada de los caños, la señora Carolina perdía como el ritmo de la música, o no hilaba, o no unía, y esperaba
que su compañero hiciera el truco para seguir y abandonaba el clip, es decir, abandonaba a aquella Madonna que se la ve, ¿entendés? Bailando. ¿Me entendés lo que te quiero decir, no, Marcos? Si tienen algo que decir, yo los escucho. Yo sentí eso, que no había una unión después de cada destreza maravillosa que han hecho. De verdad les digo, de corazón. Estuvieron fantásticos, pero a mí me baja la nota esto, ¿entienden? No malinterpreten, para mí es un... 8, oh, bueno, señores, un 8. Votación del señor Jorge Lafao. Sí, vamos, Jorgito. Maldini y Pedernera. Me pareció realmente una gran puesta, una acrobacia, una gimnasia maravillosa. Los dos hicieron un esfuerzo extraordinario, pero no lo vi danza. Lo vi como un gran, gran esfuerzo gimnástico, donde los dos salieron bien, pero por momentos era tan la locura por hacer eso que parecían monos en una jaula, con la sofisticación y la belleza de ella, ¿no? Lo que pasa, me dirijo hacia el jurado. Vio los monos del zoológico maravillosamente hechos por la belleza de ella y la destreza de él. El parkour es un estilo de danza nuevo que se utiliza mucho en los nuevos espectáculos, tanto en Las Vegas como en cualquier espectáculo, sí, de cualquier famoso, de, sí, como Madonna, Britney Spears. Es un estilo de danza nuevo. Si bien yo quise representar este estilo de danza haciendo la mayor cantidad de destrezas arriba de los caños y poner algunos movimientos de los que Madonna hizo, sí, en el videoclip, porque Madonna no baila en el videoclip. No, baila. Hace él. Solamente salta movimientos. Él terrazas a terrazas. Claro, sí, solamente movimientos que son los que hizo Caro, que los representó muy bien. Y el que salta era el bailarín, que supuestamente saltan por edificios en el video. Acá los quise hacer saltar a los dos y bailar a los dos dentro de la estructura, que es una danza, un estilo de danza que se llama parkour. Sí, yo no digo que no. Yo lo que digo es que me faltó el enlace de la danza, tal como a mí me parece que es la danza. Discúlpeme, no. Okay. No voy a... 5, señores, 3 y hasta acá. Votación de la señora Moria Kazán. Vamos, Moria. Carolina, Paulo y Marcos, bienvenidos a la pista. Bueno, chicos, ustedes nos tienen acostumbrados a performance atlética, porque donde es fuerte Carolina es en las destrezas. Después el baile no es su fuerte. Entonces en el baile cuando aparecen esas pequeñas mesetitas que de pronto no lo haces demasiado en ritmo o te cuesta la unión, te cuesta el ensamble, la fusión de un paso a otro. O sea, sí, seguir es lo una que estoy aprendiendo ahora. Eso es lo que estás aprendiendo y sí se nota que estás evolucionando. En este caso en especial, como era de salto y... No, aunque no respondiera demasiado al ritmo, tampoco era una cosa que entre la mitad, ni muy muy ni tan tan. De cualquier manera estuvo bien logrado, pero la performance que me ofrecieron fue atlética. A mí me gustó, no me mató, pero está bien. Creo en esta pareja, este es mi punto. 8, señores, 21 hasta acá. ¿Está media seria o no? Como diciendo el esfuerzo. Señores, votación del señor Gerardo Sofovich. Yo coincido con mis colegas de jurado en cuanto a la performance. Es un esfuerzo, hubo mucha acrobacia y sería reiterar los mismos conceptos que ya prácticamente dijeron mis antecesores. Faltó continuidad en entre esa acrobacia. Es que es muy difícil también, ¿eh? Lo sé. Entre la acrobacia, yo no soy bailarina, y bailar, continuar todo eso es dificilísimo. Está bien, Carolina, pero si vamos a tener en cuenta que no sos bailarina, has llegado ya a una instancia importante del... No, pero aún así una bailarina tampoco puede hacer las acrobacias que yo hago y ensamblar el baile también. Pero se trata de buscar el lo óptimo. Lo ideal, no creo, por las notas que anteceden y las que voy a poner yo, que vayan a sentencia, ni tengo que pedir perdón por la nota. Quiero terminar con esta historia esta de los pedidos de perdón del jurado. Estoy haciendo una devolución, que es, para que la performance fuera óptima había que haber cuidado las conexiones entre cada movimiento atlético y la parte de danza. Se veía que de pronto estabas esperando que él estuviera, completara una acrobacia. Esto es lo que hemos notado todos. Ahí está el voto secreto del señor Gerardo Sofobe. Señores, 21 para Carolina Baldini, Paulo Pedernera. ¿Quiere decir algo? No, la verdad que trabajamos muchísimo para hacer esto. Fue un desgaste físico terrible con el gaucho. Y nada, no, estoy contenta por el puntaje, pero me duele la verdad un poco porque realmente no se ha visto el esfuerzo que hemos hecho. Muy bien, gracias, Caro. Gracias.
Gracias, gracias, Paulo. ¡Claro! Señores, ¡claro! 21 hasta acá. Para Carolina Baldini, Paulo Barreres, noche de sentencia. Tenemos todo para arriba. Señoras y señores, vamos a presentar ahora la tercera pareja de esta noche. Se viene un maestro. Se viene un maestro. Este es un grande. Este es un grosso. Este se las quiere ganar a todas. Este es un fenómeno. Este las tiene a todas. Las hizo bajar a toda el pony. Me encanta. Ahora anda atrás de Millie Steckman. ¡No! Y dices, la Angelina Jolie. Me llega a dar bola y la... Increíble. Guarda. Me muero por ver el videoclip que va a hacer este señor. Me muero. El videoclip armado de Gramuglia, lo muero por verlo. Además, perdón, quiero decir que va a ser un tema de Kiss. ¡Ah, bueno! ¿Va a venir pintado? No, si llega a venir pintado la cara, no se la va a ganar a Millie Steckman. Ni tenemos que seguir con el programa hasta el año 2064. Señores, se viene el número uno de la movida tropical. Le manda peluche a la casa, le canta canciones, es un grosso. Las soñadoras de Montevideo, Uruguay. Su sueño es conseguir un medio de transporte para el centro Senderos de Vida. Presentamos aquí la tercera pareja de esta noche de Montevideo, Uruguay, la señorita Virginia Dobrich y el señor La Tota Santiza. ¡Hola, Tota! No, por favor. ¡Es Jim Simmons! ¡El doble! No es La Tota. ¡Aguante el campo! Llegó Jim Simmons. Mercedes Sosa. Llegó la familia completa de Jim Simmons. ¡Es un Teletubby! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Qué bueno! La lengua, la lengua. La lengua, la lengua. Se comió los pollitos. Mira, maneja la tribuna. El número uno. Este no pisa pollito, pisa gallina. Es un Teletubby. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No tenés palabra. Es fuerte tener que hablar en serio. Chicos, La Tota Santillán se definió. ¿Cómo? Bienvenido. Voy a besar a Cacho. ¿Cómo? Le voy a dar un beso a Cacho. ¿A qué Cacho? Ah, mi cuñado no. Le quiero decir, La Tota Santillán se definió como un romántico, que el corazón está abierto siempre. Chicos, no se ríen, boludo. ¡Fufu Panda, eh! No le pueden decir Kung Fu Panda. Chicos, pará, si le baten Kung Fu Panda es joda. No, yo te banco. Es un boludo que dijeron ahí Kung Fu Panda, se parece. Ah, feo lo de Kung Fu Panda. Chicos. Es buenísimo. Su ex Fernanda vive y le acaba de reclamar guita a través de los abogados. No sabe cómo disfrazar. El doctor Vera. El doctor Vera, perfecto. Muy bien. Estuvo siguiéndola Millie Steckman, que no vino hoy Millie Steckman. ¿Cómo viene la...? Yo creo que hoy lo debe estar mirando Millie Steckman y dice, nah. No viene más, Millie. Me tiro en palomita. Me tiro en palomita. Faltó. ¿Qué pasa? Se ¿Qué fue pasa otro ahí? Estudio. Pidió reemplazo para el reemplazo. Pidió médico, Millie Steckman. Si gana así, mamita. Está con la boña. Ay, Dios. La Tota venía como un winner, un ganador. Yo creo que le va a costar después de esto. Levantar, ¿no? Pero bueno, es una gran remada que va a tener que hacer. ¿Cómo lo ve a La Tota, sí? Fantástico. Está increíble. Increíble. Increíble, me encanta. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Algo nuevo para contar? Me cuesta. Tota, si Mili no te quiere, yo te espero, dice una chica ahí, al lado de los chicos del Centro Navarro que han venido ahí esperándola a Serafín Lluvere. Mirá. Mirá, Clarita dice, no seré una riquita, pero sé mover la colita. No sé quién es Clarita, pero están ahí. Deben venir una despedida, las chicas. ¿Cómo estás? No, el corazón siempre está abierto. Igual, Mili le mando un beso grande. Por ahí se confunde la cosa. Yo le regalé flores de corazón. Le mandaste un peluche el otro día a la casa. De corazón fue nomás.
de corazón, de verdad y todo eso. No, está bien, la Tota gusta de Emil Stegman, ¿cuál es el problema? No, todo bien, pero aparte es una mujer bárbara, así que... Tota, muero por ver esta coreografía de Kung Fu Panda, te juro. O sea, no, no, joda, boludo, no te vas a enojar conmigo, te gritó toda la tribuna Kung Fu Panda. Es el Nair del Bailando. Chicos. Es el Nair del Bailando. Sí, atención. Quiero ver esto, por favor. No, ya, mire, vayan a ubicarse, por favor. Es impresionante el vestuario que han hecho. No, no, Lana y José Luis. Mirá el maquillaje de Paola y todo el equipo. Señores, se viene la tercer coreografía. Es una expectativa. Es como que va a patear un penal Messi. Estamos todos, viste, diciendo... No. Se viene el clip. No, Gran Muglia, no puedes hacer esto. Se viene Rock and Roll All Night de Kiss. Nana, recreación del videoclip. Me muero. Es confusión, onda. Se viene Virginia Dobri, la Tota Santillán, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Tota! Mira, toda la tribuna eleva sus brazos pidiendo un 10. ¡Se juntó Kiss! ¿Están todos ahí? Vamos a ver el puntaje que le da el jurado a esta excelente coreografía de Guillermo Gramuglia para Virginia Dobres y la Tota Santillán. No, me muero. Votación. ¿Se están riendo el jurado? No se puede reír. Votación de la señora Carmen Barbieri. Vamos, Carmen. Buenas noches. Mira, escucha. Tota, toda la tribuna. Está llorando de la risa, ¿no? Votación de la señora Carmen Barbieri. Buenas noches, Tota, Virginia, Guillermo. Hola, Carmen. Esto es un show, esto realmente es el show. Bravo, Guillermo, esto es show. Me he reído, he disfrutado. Tota, te comiste toda la banda de Kiss, loco. No, yo no puedo creer. Vos te olvidaste que estás pintado así. Porque con Marcelo hablabas serio recién. Vos te olvidaste cómo estás vestido. No, no tenés vergüenza, Tota. En la vida. Perdiste toda la vergüenza. Bueno, me divertí. Show. Bailaste como siempre, Virginia. Excelente. Sí, claro. Sigan gritando, sigan gritando. Mientras yo digo, Tota, estás haciendo casi Batman. Levanta la pierna. Tengo miedo a perderlo. Mira lo que te digo. Muy bien, excelente. ¡Nueve! Señores, votación del señor Jorge Lafauci. Vamos, Jorgito. Santillán Dobrech. Primero, me sorprendió el atuendo, la ropa.
con ese traje plateado y negro, hechura barrilete. Parezco a sí, ¿sabes qué? Es como la hechura de una calecita. Me parece maravilloso. ¿Vio lo que cubre la calecita? Sí. Pero más sofisticado. Lo vi muy lucido a él, con mucha gracia, un show cómico, no de baile, pero esto es un show aparte. Es comicidad dentro de Bailando por un Sueño, muy logrado. Tanto que en los números de él, en los pasos de él, en todo lo que hizo de él, la opacó a ella, que es una gran bailarina. Porque de verdad quedó él como un protagonista de un show cómico. ¡Vamos! Y por eso, esta vez, le voy a poner un... ¡Sale! ¡Bravo! Señores, 15 votación. De la señora Moria Kazán, vamos Moria. Virginia, Tota, Guillermo, muy hola, bienvenidos Moria. A la pista. Hola, bueno, Moria. Hola, mi rey. A vos no te maquilló tu hermana como a las otras, te maquilló Pao de Saner. No, maquillaron, eran como 5. Por eso, maravilloso, ¿no? Porque... Recorrieron todo y digo, vamos a correr la vuelta a Manzana. Claro, además quiero resaltar que de la señora de Saner, que además de lograr la perfección del maquillaje de Kiss, ¿sabés lo que hizo, no? Te hizo un listing, papi, te sacó media papada. Así, mira, media papada no tenés, la cara perfecta, papito. Fantástico, mirá. Una mezcla de piñón fico con un lifting. Todo lo que te dijimos, que te comiste aquí, calecita. Tenés vos igual con los levantes que te hacés, mi amor, tu autoestima debe estar más arriba del cielo. Fuimos a tu negocio, estuvimos ahí. ¿Restó? ¿Fuiste? Sí. ¿Con quién, mi amor? No, estuvimos ahí. ¿Qué pasa que Billy te niega ahora? ¿Por qué Billy te niega? Todo bien. ¿Todo bien? Una mujer bárbara. ¿Pero por qué te niega? No, pues una mujer bárbara. ¿Pero cómo? ¿Vos decís que es una mujer bárbara y ella te niega? Pues todo bien igual. Pero estaba bien la semana pasada, le hizo Tinelli, bailaron acá un romance, me decían Romeo y Julieta. Todo bien, es una mujer divina, yo por ahí puedo estar enamorado de otra parte. Ella es una Angelina Jolie. ¿De qué parte? Papito, Angelina Jolie, al oculista ya, ¿eh? No, pero es hermosa. Es mona, pero nada que ver con Angelina Jolie. Tenés que ir al oculista, papi. No, pero es hermosa, tiene lindos ojos. ¿Sí? Ah, ya está. Claro, bueno, quiero decir que me gustó muchísimo. Primero, gran acting, te vi más suelto que nunca. Vos tenés pie plano, que es un problema tuyo, y tenés zapato con plataforma, me recorriste la pista como nadie. Más que nunca, levantaste la pierna, tuviste ritmo, estuviste brillante, tu compañera te acompañó, estuvieron ensamblados, me dieron lo que yo quiero ver de un show. Alegría, entusiasmo, onda, alta onda en esta performance, me pongo de pie. Se abraza con Gramugli, con Virginia y 25 hasta acá y se viene el voto del señor Gerardo Sofovich. Vamos, Gerardo. Voy a abstenerme de fundar mi voto por la extensión del voto de mis colegas. Sencillamente, con mi voto les voy a agradecer a los dos el momento divertido que me hicieron pasar a mí y a toda la audiencia. Ahí está el voto secreto del presidente del jurado, señores. 25 puntos, excelente montaje. ¡Bravo! Para la Tota Santillán, vamos todavía, Tota, que vota. Gracias, Virginia, felicitaciones. Señores, tres parejas ya han bailado. 27 para Evangelina Anderson, 25 la Tota, 21 Carolina Baldini. Y con el plan 12-6-2 en Autorro Volkswagen, el más vendido de la Argentina. Puedes tener una Gol Country 0 kilómetro como esta y con los mejores beneficios del mercado. Su exclusiva entrega programada a partir de la cuota 12 que te permite programar en qué momento asegurarte tu unidad. ¿Sí? O también puedes tener hasta 6 meses de seguro gratis. Bueno. 12 cuotas bonificadas. ¿Sí? Pasa por un concesionario y suscribí tu Gol Country, tu Fox, tus Gol o tu Surán. Vos elegí tu Volkswagen favorito. Para más información, ingresar a autorro.com.ar. Señores, Volkswagen presenta tres parejas, han pasado hasta acá. Se viene la cuarta y es una noche espectacular. Una de las grandes bailarinas argentinas estuvo internada un día y medio, gastroenteritis en el hospital alemán. No estuvo el otro día en la sentencia. Hoy vuelve a bailar. ¿Estará con Carmen Barbieri en el verano? No lo sabemos. Bueno. Puede ser. Vamos puede a presentar. Ahí vino mamá, tío, primo y un señor de... Y papá también, don Fidel, no lo teníamos. Muy bien. Va a bailar. Van a hacer una coreografía aquí de telas. Atención, ¿eh? ¿Ah, sí? El Soñadores de Capital Federal van a hacer el tema Fever de Madonna.
El soñador es de Capital Federal. Su sueño es ayudar a la Fundación Rofo para conseguir un mamógrafo y un ecógrafo digital. Mira toda la gente que ha venido ahí de la Fundación Rofo. Felicitaciones por el trabajo que hacen siempre a toda la gente de la Fundación. Mirá, Laura, sos brillo y talento. Cuando ves una bailarina, pensás que la puedes superar, pero si ves a Laura, ese deseo no se cumplirá. Ah, bueno. Wow. Señores, presentamos la cuarta pareja de esta noche de Capital Federal, el señor Miguel Brandán y la señora Laura Fidalgo. Vamos, mirá los muchachos, los inocentes de Parque Chas han venido ahí, haciéndole el aguante a Laura, mirá todo lo... ¡Qué bueno! Bienvenida. Él te hace acordar a vos. ¡Qué luquete, Laura! Dice Miguel, mirá, ha venido la morgue, ha venido la familia, ha venido la gente del Instituto Rofo, están todos, de la Fundación Rofo. ¿Cómo anda la colorada canosa? Bien, muy bien, para pasar desapercibida. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo está de salud? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Sí, la pasé feíto, pero nada, me clavaron 4 suelos y ya está. Pero gracias a Dios me pude recuperar bien y bueno, nada, es parte del trabajo y... Pero por suerte, muy bien, gracias a Dios. ¿El novio estuvo al lado suyo? Sí, 100%. Vengan un poquito para acá, por favor, así armamos todo. Estuvo, y estuvo toda la familia cerca también, el tío, el calentón del tío. Pues lo veo así como que... No, me mata, el tío me mata porque me gusta. Tiene carácter, me gusta. No, es pasional, es muy pasional, mi tío, pero... ¿Papá cómo es? Porque hoy lo vemos por primera vez a papá, hoy lo estoy conociendo. Sí, bien, es un tierno. Tranquilo. Para mí es... ¿Mamá? Lo... ¿Definimos de carácter a mamá? No, mamá es la que armoniza y mi viejo es más como yo, somos más... Calentones. Más calentones. Es un poquito más rebelde. ¿Y el primo? Y mi primo no, divino, un pan de Dios. Pero la familia no, bien, con todo. Como los locos Adams, ¿viste? Un día bien, otro día revoleamos los platos. Otro día bien. Claro. Es así. Bueno. Quiero ver esto, por Dios. ¿Qué es esto? Ya, tengo el pony amarrado hace 3 semanas en... Llegó la invitación a Madero Tango, por fin. Acá hay una invitación oficial, muchas gracias a la gente. Con amor, para que vengas a Madero Tango a ver el espectáculo. ¿Puedo ir cualquier día o tengo que ir un día en especial? No, el día que usted desee. ¿Y tengo que agarrar para algo? No, yo ya te armé una mesita, ¿viste? Ya veo que llego ahí, ¿viste? Después, no. Sí, deja una propinita para los mozos. Como siempre, como siempre. Pero para que vengas a ver el show, también a todo el jurado. Le dejo una invitación a cada ¿Se uno? Puede morfar algo o tenés que ir? No, o solamente para tomar algo esta invitación. No. Para ver si como antes. No, por ahí me como una milanesa de soja en casa y voy derecho. ¿Qué es eso? No sé, quiero ver. No, ahora no. No, por la duda, llévate la viandita en la mochila, pero. Pero no, tomar algo puedo. Tenés cena, show, ves el espectáculo, comés riquísimo. Y todo de arriba. Todo de arriba, olvídate, porque ahí yo puse la. Hoy podemos ir, no, ya es tarde, ¿no? No, todavía no. Pero yo también te ubiqué como un rey. Bueno, como yo la. Voy a ubicar como una reina también. Bueno, señores. Y esto fue un free pass para que vengas a mi escuela de danzas a estudiar un poquito de danza. Mirá, muy bien, perfecto. Bueno. Que quiere cosas imposibles, Laura. Que vaya a estudiar danza. Bueno, señores, atención. Se viene la cuarta coreografía de esta noche. Atención, van a tener que subir. Es una coreografía donde van a emplear telas. Es algo que yo hice en Bolívar, después dejé de hacer. Yo trabajé con un flaco que hacía telas en un taller. Sí. Yo le acomodaba las telas. Poneme las blancas de aquel lado. No quiero. No, nunca me subí de arriba. Pero digo, las telas es algo que lo tengo muy deseado. Se viene Laura Fidalgo y Miguel Brandán. Atención, ¿Ya está? Sí, señores. Se viene la cuarta coreografía de esta noche con el tema de Madonna, Fever. Se viene Miguel Brandán, Laura Fidalgo, recreación de videoclip. ¡Qué linda noche tenemos! ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Arriba! Your arms around me,
you give me fever. Yeah. When you kiss them. En esta recreación de videoclip, mira, el tío está como loco, ¿eh? Hecho por Laura Fidalgo y Miguel Brandán. Se despliegan las banderas ahí de todo el Instituto Rofo. Vamos a ver qué dice el jurado. Arrancamos con la señora Carmen Barbieri. Vamos, Carmen. Ay, estoy sin respiración. Yo no puedo creer lo que... Me voy a parar, como hace Moria. Me voy a parar para decir: buenas noches, Laura. De pie te lo digo. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Karina. Una coreografía sensacional. Estás muy bien. Estás igual a Madonna. Como no hicieron exacto al video, porque era solamente primeros planos, gestos de ella. Maravilloso. Me encantó. Miguel, sos un gran bailarín. Siempre te digo lo mismo. Pero están muy bien. Lo de las telas estuvo muy bien, muy piola, Karina, porque si no, ¿qué iban a hacer con un video que era todo plano, plano, plano? Esto lo aclaro porque tuve un problema con la señora Mónica Farro, que me decía, ¿por qué no estuve igual? No, para mí tienen que estar... No sé si igual o parecido al video. En el momento que hacen primeros planos, bueno, incorporar, como incorporaron unas telas, y estar igual vestida, por lo menos algo parecido al video. ¿Qué quieren que ponga? ¿10? Les pongo 20. ¡Bien! Señores, 10 para Laura Fidalgo y Miguel Brandán. Votación del señor Jorge Lafauci. Fidalgo Brandán, es un caso curioso el de este clip. Yo creo que en la danza supera el clip, porque son primeros planos, como dijo ella, como dijo la señora Barbieri, y acá hubo telas, hubo danzas, hubo circo de Soleil, hubo destreza, hubo mucho, mucho sexo, una carga sexual muy grande, hubo alegría. De verdad, para mí es una cosa inusitada. ¡Ocho! ¡Impresionante! ¡Ocho! Se abraza la familia. Increíble, parece los equipos de Peckerman, ¿viste? Cómo se saludan todos el técnico y todos los entrenadores. Señores, 18 hasta acá. Se viene el voto de la señora Moria Casán. Laurita, Miguel, Karina, mamá de Laura que llora, mi amor. Si quieres llorar, llora. Llora de la emoción de ver a su hija. Papá de Laura, tío de Laura, primo de Laura, novio de Laura. Familia de Laura que apoyo logístico. Bueno, realmente esta pareja es a nivel excelencia, obviamente cada vez están más ensamblados, irradian una frecuencia que me subyuga, me cautiva, me deslumbra. Son pocos los calificativos que uno puede poner cuando ve virtuosismo, excelencia, temperamento, y transmiten algo increíble, emoción, porque generalmente la técnica te baja. Ustedes tienen todo, emoción, pasión, técnica. Este show superó con creces al videoclip, o sea que, chicos, nuevamente me pongo de pie para felicitarlos. ¡10! ¡28! Mirá, lo de la murga festeja. Festeja la tribuna, señores. 28 hasta acá y se viene el voto del señor Gerardo Sofobi. Hola, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Yo que soy el hombre de mayor experiencia de este jurado, aprovecho esto para dar ejemplo a los participantes que consideran que un 8 es una nota decepcionante y que no valora el esfuerzo que han hecho. Está enojado por algo, ¿no? Porque yo veo que en cada puntaje que da está diciendo aquellos que no valoran, aquellos que se enojan, aquellos que dicen los jurados. No, pero incluso, por alguien en especial. Perdón, yo también estoy de acuerdo con lo que está diciendo el señor. Pero por alguien, no. Lo digo por todo, porque nos pasó algo recién. Porque alguien que en esta ronda, cuando se vea, termina con un puntaje óptimo también, de la semana pasada, en el Espinel televisivo de los jurados de jurados, se quejó de que para ella no había sido justo el puntaje. Ahora, yo digo esto, y fundamento el por qué me extiendo en esto. Si la nota máxima es 10, y un 8 le parece poco, ¿cuánto le tenemos que poner a esta pareja? Señores, ahí está el voto secreto
es el puntaje más alto de la ronda de videoclip y uno de los más altos en este Bailando por un Sueño para esta excelente coreografía de Laura Fidalgo, Miguel Brandán. 28, superlativo. Bueno, antes que todo, muchas gracias al jurado y quería agradecer a Nico, que es el que nos ayudó, porque la verdad nunca habíamos trabajado con telas del gimnasio NEP, que nos ayudó a aprender un poquito de la técnica de las telas. Así que gracias. Y quiero agradecerle, bueno, a toda la gente, al mundo de las pelucas, sobre todo al Cuba, a Horacio, a Paola, que son unos fenómenos, que la verdad el arte que tienen en las manos es asombroso, porque como a cada una de mis compañeras también personifica, es maravilloso. Y a todos. Y bueno, y vamos con fuerza porque queremos conseguir el ecógrafo y el mamógrafo, que la verdad tiene muchas visitas diarias y a veces en la fundación hay solo dos equipos. Y con dos equipos hoy por hoy, como está lamentablemente esta enfermedad avanzando muchísimo, así que estaría bueno que de a poquito podamos, más allá de lo que nosotros consigamos, que se acerque gente y pueda donar el ecógrafo y el mamógrafo para un poquito que esta enfermedad vaya siendo más... siempre va a existir, claro, pero lo amortiguamos desde otro lugar. Así que gracias, y gracias a todos, y gracias a todo el público, al club de fans, a toda la gente de mi escuela, a la murga, que nos vino a tocar y apoyar como el otro día. Gracias, gracias, porque esto es amor puro, gracias. Gracias, Laurín. Felicitaciones, gracias, Miguel. Gracias, señores, excelente. 28 puntos para Laura Fidalgo y Miguel Brandán. Ah, bueno, qué noche tenemos hoy. ¿Sabías por qué Claro es la empresa más elegida por todos los argentinos? En Claro no tenés que comprar paquetes que duran pocos días, ¿eh? No tenés que pagar abonos más caros o hablar más minutos para tener el mejor precio. ¿Y ya te fijaste cuánto pagás cuando llamás a otras compañías? No. Al final terminás pagando más. Y en Claro sos libre. No tenés eso. Que tener una calculadora, ¿eh? Tenés el mejor precio siempre, no importa si hablas poco o mucho, no importa que llames, no tenés que pagar más. Así de simple, así de claro. Y vos, todavía no sos claro. Señoras y señores, Claro presenta la quinta pareja de esta noche. Se viene otro de los winners del certamen. Otro de los que decían era una madera. Había algunos que le decían que era la momia. Qué turro. Sí, pero vos eras ese. Ah, yo le dije. Sí. Bueno, sigue el certamen. Ahora se transformó en uno de los candidatos también. Vamos a ver, este señor que día a día... El coach dice, ¿cómo? Sí, es uno de los candidatos, ¿cómo que no? Vamos a presentar, van a hacer una coreografía, del videoclip Men in Black, de Hombres de Negro, de Will Smith. Las soñadoras de Santiago de Chile. Su sueño es crear una institución Vivo Positivo que atienda a personas con HIV en Chile, un centro de orientación y formación. Su sueño en Argentina es ayudar a Darío Bedoya, que necesita una rehabilitación neuromotora y foniátrica. Presentamos aquí la quinta pareja de esta noche, de Santiago de Chile, la señorita Cristel Kuhnmann y el señor Marcelo de Belli. ¿Cuál es, Evelyn? Oh, perdón. ¿Cuál es Cristel? No vino Cristel hoy. No, bienvenido. ¿Qué va? ¿Qué dice? Soy Cristian, el hermano gemelo de Cristel. Es el hermano de Cristel usted. Está enferma porque Evelyn la botó en un truco, así que vine yo a reemplazarla. ¿Qué tal? Bueno, Lacayo es de Lázaro Costa. Hoy estamos como nunca. Felicitaciones por el Martín Fierro. Gracias, muchas gracias. Gracias, Marce, querido, muchísimas gracias. Se ha transformado esta pareja en una de las favoritas, dije recién. No, vamos siempre amenos, tranquilos, con humildad. Le he pedido perdón de verdad a todos los soñadores, porque de verdad esto es un accidente, lo digo de corazón. Nunca pensé llegar hasta acá, y menos con el energúmeno de coach que me han puesto, así que bueno. Un fenómeno, ¿cómo energúmeno? Bueno, está todo bien, nos dejó solos ayer, bailamos solos, no vino hoy tampoco al ensayo general. Gracias, Hugo, por contenernos. Hugo, un genio. ¿Pero que el tipo no aparece? No, está haciendo un ensayo. ¿Qué haces? Ensayando con Romay, una hora está nueva. Ensayando con Romay. ¿Y no viene? No, busca la moneda por ahí. De hecho, Cristel no vino porque se aburrió del coach también, así que me mandó a mí para tratar de reemplazarlo con este papanatas. Después, en la sentencia, vota atrás de cámara, está votando. En lugar de enseñar a bailar, vota. Qué bárbaro. Señores, quiero ver esto, por Dios, ¿eh? ¡Vamos! Señores, se viene Marcelo de Belli. Se viene Cristel Kuhnmann. Nos acercamos a las 11:30 de la noche. Se viene este Man in Black. Este hombre de negro de Will Smith. Es la noche de la sentencia. Ah, bueno, esta coreografía es imperdible. Esta noche es imperdible. Se viene Marcelo de Belli, Cristel Kuhnmann.
Mónica. Mónica, no podés. Música, maestro. Mónica, vamos. Arriba, César. Mónica Farro. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Igual. Ah, bueno. Qué bueno. In black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. Hey, son. The title held by me, M.I.B. means what you think you saw, hey, you did not see. So don't blink, be bueno, this dance is now on. Black suit with the black Ray Bans on. Walk a shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the M.I.B.'s is at. Mónica Maestro. Era Lina Corti. Mónica Maestro es la prima de un gobernador que estaba en Chubut, Carlos Maestro. Bueno, señores, me hizo acordar a la apertura que hicimos en Videomatch en el 98. ¿Te acordás, Hernán? ¿Te acordás, Carlos? Claro. Cuando estábamos en Telefe, espectacular. Te hicimos Hombres de Negro. Vamos a ver. Votación de la señora Carmen Barbieri. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Cristel. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. ¿Cómo hiciste, Marcelo, para debutar? Porque debutaste con un éxito maravilloso. Y ensayar este tema, que es muy difícil este videoclip. Es muy difícil, sí. Bueno, él en la apertura me puso al final de todo en el año 98 porque el peor bailaba, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo, lo pusimos de Belia. Póngalo al fondo. Pero bueno, bien, bastante, bastante bien. Bueno, la coreografía me gustó, muy difícil porque había que estar a ritmo todo el tiempo y de Bailey va un tiempo después siempre. Siempre un tiempo después. No. Pero muy pocas veces fuiste un tiempo después. Yo digo que casi toda la coreografía la respetó y casi bien. Casi bien. O casi excelente. Para mí es... ¡9! Señores, un 9 votación del señor Jorge Lafosse. Y vamos, que tenemos la sentencia hoy. De Belly Kuhnman. Creo que bastante bien lo hizo a lo que puede rendir de Belly habitualmente. Creo que la verdad es hay una mejoría notoria en los pasos, en la cosa tipo hip hop, los movimientos congelados tipo freezer, toda la cuestión de los hombres de negro, cómo se movió. Ella estuvo perfecta. Y él la acompañó bastante bien. Yo no sé la gente qué pensará, pero creo que hay una evolución en The Bellies. Ni siquiera me hizo reír. Lo tomé en serio. Bueno, perfecto. 5-14 hasta acá. Se viene el voto de la señora Moria Casamba. Moria. Cristel, Marcelo, Rodrigo, bienvenidos a la pista. Bueno, a mí me pasó lo mismo. A mí, de Belly, que me provoca siempre una cosa como así hilarante y de ganas de reírme, esta vez no pude creer lo bien que hiciste todo, Marcelo. Vos tampoco lo podés creer, porque me mirás con efecto lifting. No podés creer lo que te está pasando. A mí me impresiona, lo de Cristel lo dejamos aparte porque, pobre, parece que es tu partner todo el tiempo y que nos olvidamos de ella. Vos sos excelente. Pero estamos viendo la evolución de Marcelo. Y lo que me impresiona es, en un tema tan difícil, porque los lentos siempre requieren de más precisión, porque es donde más se notan los defectos, que en los rápidos, en los velocidad arriesgada, ligerito, se maquilla. Pero acá no, acá cualquier imprecisión se ve más. Por lo tanto, me impresionan tus cabezas, tu cuello, tu torso, lo empezaste a mover, tu torso, tus piernas.
tu evolución es impresionante, Develis. Te felicito y es una sorpresa y es un placer. No me pude reír, estuve atenta a tu evolución. Este es mi puta. ¡Nueve! El señor Gerardo Sofovich, vamos Gerardo. Yo voy a volver un poco a la realidad. Disculpen, pero siempre fui honesto conmigo. Creo que fue la mejor performance que ha hecho hasta ahora. ¡Vamos! Voy a volver a la realidad en cuanto al monto del puntaje. Porque además merece un castigo, porque hasta ahora veníamos soportando lo que hacía Marcelo, pero por lo menos a Kristen la podemos disfrutar. Encima ahora vino vestida de hombre, así que eso le quita encima otro punto. Estuviste fuera de tiempo, pero es como que se te sacó el yeso. Esta vez pareciera como que casi todo el yeso. Vamos. Creo que es. Fueron años de inmovilidad, Gerardo. Vos tenés que. Lo sé. Pero lo de Kristen es imperdonable. Señores, ahí está el voto secreto. Impresionante. 23 puntos para Marcelo Develis. Kristen, ¿cómo? Mirá el cartel allá. Marcelo Develis, sos el Julio Boca de los actores. Y la hinchada de All Boy, vamos, que tienen aguante. Y acá ya que hay fotos de Develis, ¿no? ¿Qué hay? No. De Develis con Kristen. Vinieron unos amigos con carteles, también tengo una amiga que es Fabiana y la gente de Chicago que nos viene siempre a hacer el aguante. Así que gracias, chiquillo, por el apoyo. Se pasaron. Muy bien, ahí está. Felicitaciones. Te esperamos en el Teatro Premier 2, más que amigos. Cuando quieras venir, de verdad. Fue bueno el estreno. Sí, mejor de lo esperado, sí. Gracias. Gracias, Marcel. Gracias, Kristen. Señores, 23 puntos. Quedan dos parejas esta noche. Se viene la sexta pareja de esta noche. Llegó Presto Barba 3. La primer desechable de Gillette. Son tres filos autocostables que trabajan junto a una banda lubricante para que puedas tener la afeitada más suave y con la menor irritación. Probala y vas a poder conseguir tres veces más miradas, más caricias y más seducción. Bueno. Nueva Gillette Presto Barba 3, que siempre está junto al fútbol y también junto a nosotros. Vamos, hoy Gillette. Arrancaron los planteles de fútbol a entrenar. Qué empezó bueno. Boca, empezó River, empezó el ciclón impresionante. Hoy ya se fueron para Mar del Plata. ¿Qué pasó con el Chaco Torre que no fue? Pero bueno, vamos a patear la pelota de la tribuna. El Rojo ya arrancó también, sin estadio, pero arrancó en el predio de Villa Domínico. ¿No podés? Bueno, señores, tiramos la pelota ahí al medio de la tribuna. Vamos a presentar la sexta pareja de esta noche. Se viene una de las mujeres más hermosas de este certamen. Y saludamos a la señora Milly Steckman. Que le quería. ¿Usted estuvo viendo el programa hoy? No. ¿Estaba atrás? No estuve. ¿No bien. Vio nada? Sí. Si lo llega a haber visto hoy, se muere. ¡De amor! Mira, se muere mal. De amor. Igual tiene DirecTV. No. ¿A usted le gusta la música de Kiss? No. Oh. ¿Le gusta Gene Simmons, el líder de Kiss, el que pelaba no una ley? Sí, ¿quién es? Eso es Kiss. Brad Pitt, ¿le gusta? Bueno, yo mañana le voy a mandar una foto de uno de los líderes de Kiss que pasó por esa pista. ¡Ahí está! Mire esa imagen, por favor, deteneme la imagen. ¡Ay, ay! Deteneme la imagen, no, un cachito antes. Deteneme la imagen para que lo disfrute. Mira eso, mira ese bombón asesino. Ese bombón bien latino. Ese bombón suculento. La panadería. Suculento, sí. Paul You. Paul You. Es increíble. Vamos, Mele, todavía. Bueno, ¿cómo está? ¿Ya está curada? Tengo 15 días. Mañana empiezo con Pilates, con mi entrenamiento. Buenas noches a todos. Buenas noches, Moria, Gerardo, Jorge, Carmen. No voy a estar para el caño porque no estoy físicamente fuerte para eso. Pobre caño. ¿Y el peluche? Pero bueno, después del caño vuelvo. Va a estar, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, te traje entonces unas cartitas de los niños del hospital. Bárbaro. Que te las va a dar ahora Celina. Gracias, Mili. Gracias, muy bien. Señoras y señores, se mire ahora la ganadora de Bailando por un Sueño 2007, que reemplaza a la señora Celina Rucci. Hoy hizo unas declaraciones fuertes en la previa, ¿eh? Dijo, ¿Ah, sí? Oh, sí, ¿qué sí, dijo, sí. Ahora vamos a charlar con ella.
diosa espectacular. Va a bailar con este señor que es de Buenos Aires. Su sueño es ayudar a remodelar la sala de día de la División de Hematología y Oncología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Van a hacer el tema Exprésate de Madonna. Señoras y señores, presentamos la sexta pareja de esta noche de Buenos Aires, el señor Alejandro Gallego y la señora Selena Rucci. Bienvenida, wow. ¿Bien? ¿Cómo le va? Es Madonna. ¿Qué dice? ¿Van a hacer un clip de Madonna? Hermosa está, le puedo pedir un... Por favor, una vueltita así, una caminata, un desfile, por favor, para allá, para que la vean. Selena Rucci, una de las diosas de la Argentina. Increíble. Qué buena está así, ¿eh? Bienvenida, tiene 15 días más la señora de Santilla, la señora Emilia Steckman. Me toca el caño, ¿qué le voy a hacer? Y le toca el caño, eso quería decir. Plantele de... Igual contenta. Está contenta. Ya lo hizo el año pasado el caño. Me encantó, aparte tenés para jugar, así que vos te lo perdiste, Emilia. Pero otro día lo va a hacer, Emilia. ¿Eh? ¿El caño? Sí, perfecto. ¿Otro? Le quiero decir que hoy la señora Selena Rucci en la previa dijo, a ver, ¿puede dijo? Ser esto si es así? ¿Cómo? Uy, trajo un gato, mirá que acá hay un montón. No, bueno, que yo hoy traje, iba a traer al mío. Largo acá, es armoquilombo. A ver, lárgalo. Mira, a ver, pará. Ah, no, mirá lo que es esto. Es hermoso. Mirá cómo mira. ¿Cómo? Dorian. Mirá, pero perdón, el collar que. ¿Lo puedo agarrar? Es malo. No, malo no es. Baila. No, pues yo con los gatos. Vení, Dorian, boludo. ¡Es Dorian Gray! Pero no hagan así porque si no, no va a salir. Esto es rajunian, Ruiz, déjame que lo quiero agarrar el gato. Si le pones el sonido ese... Claro, Ruiz no tuvo nunca un animal. No. Es igual, ¿eh? Hermosísimo. No, mirá lo que es este. No. Es divino. Perdón, y si lo soltás, ¿qué pasa? Se va. Correlo, ¿eh? Míralo. Dorian. No, perfecto. Dorian está evaluando. A ver, no mira, asuste. Mira Dorian. A ver, ¿para dónde va? Silencio. ¿Para dónde va Dorian? ¿A quién se comerá? ¿Qué hace Dorian? El piso. El piso le rebala. Espera que Dorian... Se enganchó en el collar, pobre. Ah, se enganchó en el collar. Para que lo tenemos a Dorian ahí en vivo y en directo. Esto es un reality. Seguimos la vida de Dorian. Atención, a ver. Se metió abajo. Y se metió abajo. Como está diciendo, bueno como no reality, nos sale más, Dorian. Está bueno, mirá. Me encanta. Dorian, esa es la casita de Dorian. Me mata. Es igual al peluche que recibió Billy. Me encanta, Dorian. Tiene que hacer una prueba, Dorian. Bueno, vamos a tenerlo acá, al gato. Señores. Son las cartitas que te trajo Mili del Gutiérrez, de los chicos. Una visión muy futurista tuya tienen los chicos. ¿Qué dicen? No, mirá los dibujitos. A ver, unos dibujos. Con lentes y tres pelos te dibujo. Mirá, con lentes y tres pelos. Man, dibujo, no se llega a ver. Impresionante. Este soy yo. No se llega a ver bien, a ver, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Se llega a ver bien, Más o menos. Más o menos, no se llega a ver bien. Pero bueno, señores, quería decirle, hoy en la previa es verdad que dijo, esta es época de contrato. ¿Es verdad? Y estamos todos así viendo que hacemos el verano. Estamos viendo qué hacemos en el verano. Pero es verdad que dijo, si cerrás contrato con alguno del jurado te va bien y si no cerrás te ponen bajo puntaje. A mí me pasó lo mismo. Y esperemos, el tiempo dirá si estoy o no equivocada. Bueno, perfecto. Así lo siente, ¿no? Igual me voy esta semana, así que me importa. Guarda, viene una bomba hoy. Bueno, hoy dice las chicas, dice cuando firmó con Cheruti, dice que también había sentido algo así, y hoy las chicas padecen lo mismo. Dijo hoy en la previa con Carlitos Monti en Magazine, es verdad. Igual lo venía pensando de antes, digo, todo bien con las chicas, el jurado. Yo veía que las chicas agradecían al jurado, digo, esperá que falta tan poquito para que se venga la catombe. Dos semanas y empezó la catombe. O sea que lo... Ocho meses a que estuve el año pasado, imagínate que ya conozco el juego. Bueno, perfecto. Mire, bueno. Doto. ¿Qué decía algo? ¿Alguien? No. No. Yo no le voy a contestar porque para mí es como un decorado porque está reemplazando a la señora Steckman, o sea que es una auxiliar, una suplente. Y no me doy por aludida. Como tiene el papel de suplente y sabe que se va en una semana, ya con los jornalitos tuve bastante. Contestale al otro gato, contestale. Bueno, ¿Carmen quiere decir algo?
Sí, yo quiero decir que estamos de miércoles a domingo en el Teatro Premier. Agregamos funciones, está teatro lleno. ¿Qué más quiero pedir? Estoy con Celina Rucci, con Miguel Ángel Cheruti, con Diego Reijo, Rodrigo Vagoneta, Vanina Escudero, Adabel Guerrero. Estamos haciendo un éxito bárbaro. No me voy a llamar mal con Celina, que la tengo pegada en el camarín. A ver si me roba los faisanes del final. Perfecto. ¿Y Gerardo quiere decir algo? No, pues dice, es fuerte. Si cerrás contrato con uno jurado, te va bien, y si no, te va mal. Sí, que comienza esta semana, las tres últimas semanas del Champán a Pone Mimosa con Florencia de la B en el Tabariz, y luego iniciamos la gira nacional. ¡Copión! Y se está armando una revista para Carlos Paz, que se las trae. Perfecto, muy bien, bueno. Bueno, señores, no, Celina va para adelante, impresionante. Y nos lo va, ¿quién lo va a tener? ¿A Marlon? ¿Cómo era? No. Dorian. A Dorian. ¿Quién lo va a tener? ¿Lo tengo yo? Yo tengo que arrancar la coreografía. Arrancás con él, perfecto. Bueno, señores, ahí está. Déjame agradecer a Guillermo Friedman, que me luqueó como Madonna. Intentamos hacerlo más parecido, así quedamos. Vamos todavía, señoras y señores. Son las 12 menos cuarto de la noche. ¿Quieren ver la coreografía de Celina Rucci? La van a ver, señoras y señores. Ya está ubicada la señora Celina Rucci. Se va a venir este tema. Olé, el diario deportivo. Se viene. Exprésate de Madonna para Alejandro Gallego, para Celina Rucci. Música maestro, ¡vamos! ¡Arriba, vamos! Le tiró la leche del gato. Ah, bueno, le tiró. Mirá cómo quedó con toda la leche. No. ¿Cómo? Es así el video. Ay, Dios, perdón. Es impresionante cómo ha quedado. No voy a hablar de esto, porque cada vez que digo algo, sí. Si tuviera otra cosa que le hubiera caído en la cara, podría hablar tranquilamente. Si no, son todos mal pensados. Ah, sí, el chiste obvio. Totalmente. Ustedes que son unas perversas. Porque el que piensa mal es el perverso. No es uno desde la inocencia que le dice, te llenó de leche, le dice. No. Y fue así. Pero perdón, y no la, literalmente, ustedes pues están pensando en otra cosa. Te quedó toda la leche alrededor de la boca. Bueno, sí, lo tengo que decir. Una chica muy explosiva. Pedazo la leche. Bueno, señores, vamos a ver. Hasta leche por acá, quedó por todos lados, impresionante. Vamos a ver. Ay, Dios. Y la tira agua, tirale todo, bañémosle. El otro día yo me embarré, listo. Vamos a ver, ¿qué puntaje le viene para la señora Celina Rucci? No te pases la leche por el pecho, porque tampoco da. Para la señora Celina Rucci, no nos movamos de acá porque terminamos todo con leche y no es lo mejor. Estamos todos así. No,
señores, votación para la señora Celina Rucci, para el señor Alejandro Gallego y la señora Carmen Barbieri. Vamos. Buenas noches, Celina. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carla Panza. Noches. Un beso a la panza. Creo que fue la segunda pareja de estas parejas que hicieron esta performance de videoclips que representó tal cual el videoclip. También entiendo que a veces, vuelvo a decir, los primeros planos te limitan y no puedes. En cambio, en este les tocó un clip de Madonna que pudieron representar. Excelente, hermoso. Celina, vos te haces la mala, de mala no tenés nada. Mejor que no cuente lo que hablamos en el camarín, si no te mando en cana. Me salió bien, parejo Belén. Ya que cuento los videos tuyos, ¿eh? Bueno, bueno, vamos, después lo hacemos. Lo hacemos después, otro programa aparte. Bueno, me gustó mucho. Mucho, representaron tal cual el videoclip. Hubo una falla chiquita. Mirá cómo te busco el pelo al huevo, después me peleas en el camarín. Estuviste doblando muy bien el tema y en un momento te lo olvidaste. No sé qué pasó cuando se fueron al piso. Una pavada, nada. Tenía que pasarle la lengua al... No, antes de la lengua, antes de la lengua. No, antes de la lengua, antes de la lengua. Un cachito ahí te estaba buscando yo. Ahí que podía bajarte el punto. Vos sos maravilloso, Alejandro. Los dos están como me cargás vos. Hermosa pareja. ¡Nueve! Señores, un 9 se viene el botón, señor Jorge Lafauce. Vamos, Jorgito. Ruchi Gallego. Me gustó la sensualidad que pusieron en este clip de Madonna. Él se lució mucho en todos esos solos que tuvo, ella también en el, también en la transparencia. Se vio bien. Y la leche que cayó en el final, muy sensual, muy a tono. A mí me gustó bastante. De todas maneras, creo que lo que usted dijo con respecto a los contratos y al jurado, yo no tengo nada que ver, no soy empresario, pero no es casual. Usted es inteligente, no es inocente. Usted por algo lo dijo. ¿Para dar qué hablar? No, yo conté una experiencia que tuve el año pasado y este año yo veía que venía por ese lado y que faltaba poquito para que se desembarque en todo lo que está pasando hoy. No lo digo yo, lo ven en todos los programas de televisión. Pero usted, ¿en qué la salpica? Opinión. ¿En qué la salpica usted si en este breve recorrido le fue bien? ¿Y por eso no tengo que opinar? No, ya sé, pero me parece que si opina es por algo, no es inocente. No, opino porque a mí me pasó algo bastante parecido a lo que está pasando. ¿Qué te pasó? Pasó el año pasado, pero ya pasó. ¿Qué le pasó? No. Gracias. ¿Qué le pasó? ¿Alguien la calificó mal? No, por contrato, ganaste, no. Ganaste acá, ¿por qué? Sí, ganó. Pero gané gracias a la ayuda y al apoyo de toda la gente que estuvo con nosotros, con Matías, con... Pero Cristina. Llegó a la final, señora Rucci. Sí, con 7-8 sentencias. Pero de todas maneras llegó a la final. Está todo bien. Yo di una opinión. Ahora no sabía que no podía dar opiniones. No, no es eso, pero me parece... parece que está fuera de lugar. Simplemente no, si yo gané, creo que tengo el derecho de dar una opinión. 8 meses en el mismo certamen. No, quizás lo haces para salir en los medios. No, para nada. Gracias a Dios estoy trabajando muy bien en el teatro y tengo muy buenas ofertas para el verano. Muy bien, señores. 6:15 hasta acá se viene el voto de la señora Moria Casa. Bueno, chicos, yo tengo que ser fiel, ya nos hemos saludado, tengo que ser fiel a lo que dije hace un ratito de la señorita Rucci, que la señora Rucci, que la voy a considerar hasta que reemplace a la señora Stedman como un decorado, así que le voy a poner mi nota a la pareja, pero me voy a dirigir al señor Alejandro, este es mi puntaje. Buenísimo. 8, señores, 23, ¿no se van a hablar ustedes? Sos tan amiga de ella, después hablar porque se va a pelear conmigo y va a perjudicar tu presencia en este certamen. ¿Cómo? Gracias. ¿Cómo? ¿Escuchaste, Mili? Cayó Mili. Sí, estabas pensando en otra cosa. Mili, le hablas y te dice, ¿qué? ¿De qué? Sí, Mili, no, lo que está diciendo es que hables vos con Moria porque si no después... Yo no quiero que se peleen, ninguna de las dos. No estoy a favor de la pelea. Es pelea, mi amor, es una opinión, es una conversación, es un show, es un juego. Entramos y salimos. Ah, buenísimo, okay. Entonces. Muy bien, votación del señor Gerardo Sofovich. Vamos, Gerardo. Seguramente el motivo del clip, de la leche esa derramada, hace que Celina, que viene por unas pocas semanas, vuelque mala leche en el certamen. Y yo, a esa sonrisa te voy a contestar, me lo guardé hasta ahora. Con la oferta que me hiciste el año pasado, un día que viniste a mi camarín, dijiste, si firmo con vos me salvás, y yo te dije, y el testigo es Cheruti. Pará, Gerardo, no. Yo tengo... Mira, vos que estás en la santa, nota, viniste a mi camarín diciendo, y tengo testigos. No, yo estaba dando una y nota. Y
tengo nota diciendo que probablemente cerraba con Cheruti y tu contador a llamó a mi marido a decirme ya tiene que firmar conmigo. Y yo te dije que no me interesaba firmar con vos y respetaba a Cheruti. Así que no te hagas la santa. Yo de santa no tengo nada, pero vos tampoco, acá en el certamen. Doy mi palabra de honor de que vos viniste y me dijiste, si firmo con vos me salvás. Así que lo único que falta es que venga a hacerse la puritana. ¿Qué tiene que ver el puritanismo con esto? No te va a dar nada, quédate tranquilo. A ver, perdóname, lo que pasa es que cuando llega un momento en que se rompen los códigos, justamente que esta señora venga a alterar esto, a volcar mala leche, como acabo de decir. No, estoy fenómeno, no me va a pasar nada. A volcar mala leche es donde el momento que estalla la justicia. Y tengo testigos. Y Miguel Ángel Cheruti, lo primero que hice, aparte de que te eché y te dije no vuelvas a decir, te eché y te dije no vuelvas a decir de mi camarín, te dije no vuelvas a repetir una cosa así. Y Miguel Ángel Cheruti, lo llamé al otro día y le dije, Miguel, quédate tranquilo. Porque si te están forzando. Miguel estaba más que tranquilo porque hacía bastante que había firmado con él, ¿eh? Entonces era otra falsedad tuya. No, si firmo contrato con vos, me salvás. Ninguna falsedad. Así que, acá tienes. Toma, tolas. 10, señores, 10. 23 puntos para Celina Rucci. Sí, para Alejandro Gallego. Bueno, gracias. Vamos para esta semana que me toca reemplazar a Mili. Quiero decirle que no quiero empañar el Hospital Gutiérrez, el sueño, que siempre luché por las cosas de los chicos y esto no va a dejarnos la oportunidad. Disculpen que tenga un intercambio de opinión con el jurado, pero yo también me la guardé hasta acá. Gracias. Gracias, Celi. Gracias, Alejandro. Gracias. Señores, ¿qué? A la gente de Tusengó, gracias, que siempre nos apoya. Muy bien, ahí está para la gente de Tusengó. Momento fuerte en el programa. Señores, se viene la última pareja y se viene la noche de la sentencia. Faltan 5 minutos. Va a bailar aquí mi amigo de España. Mira, el Centro Navarro dice presente hoy acá. Le mando un beso a mi abuelo que desde el cielo debe estar mirando. Nacido en Sangüesa y pegado a Pamplona. Y que me hablaba de la fiesta de San Fermín, por Dios. Así que hoy 7 de julio va a ser un homenaje a todos los residentes ahí en Argentina, al Centro Navarro, a todos los vascos de Pamplona, a todos los vascos de España. ¡Bravo! Y a todos los que van a disfrutar de la fiesta de San Fermín. Señoras y señores, vamos a la pausa y después de la pausa Serafín Subiri, Natalia Boschini, que van a bailar. Es la última pareja de la noche, noche fuerte hoy. Y después se viene la sentencia. Vamos a la pausa. Gracias, Bombay. Gracias a San Cruz Roja Argentina, líder en primeros auxilios. Y gracias a Frávega, que le regala al SENS 451 de Morón, un televisor LCD Sancho de 32 pulgadas de alta definición. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Yuma. Seguimos con más de Showmatch. Señores, último bloque de Showmatch. Se viene la última pareja y hoy Frávega nos presenta la oferta Showmatch que no te puedes perder. Anda de parte mía a cualquier sucursal Frávega de todo el país y llévate esta espectacular heladera gafa con 284 litros de capacidad. Descongelamiento automático en la parte inferior. Contrapuerta de refrigerador con balcones transparentes. Estante de registro de alta resistencia y freezer aluminizado. A tan solo 1.699 pesos. Espectacular para guardar el sushi si lo dejas ahí. O disfrutarlo con crédito Frávega, hasta en 24 cuotas y mínimos requisitos. Desde 1910 junto a vos, Frávega. Primero, siempre. Se puso caliente la noche, te digo. Sí, too hot. Perdón, ¿qué hay ese cartel? Mira, estoy yo en el cartel, estoy dibujado ahí, Marcelo. ¿Por qué me hacen jetón? No entiendo. ¿Qué sos jetón, mi amor? El corazón, el trabajo, dice la humildad de los grandes. Muchas gracias. No sé quién ha hecho ese cartel lindísimo. Me da vergüenza decir tantas cosas lindas, ¿eh? El corazón tuyo es de oro, muchas gracias. No sé quién lo ha hecho, después lo vamos a nombrar, pero muchísimas gracias, ¿eh? Vea el dibujo que me han hecho como si fuera cabezón y jetón, qué guacho. Gracias a todos. Bueno, señores, vamos a presentar la última pareja de esta noche. Viene mi amigo de España. Atención, vamos a ver cómo le va hoy. Y va a ser una coreografía donde va a meter un toro. No podés, y hoy el 7 de julio, el día de San Fermín, qué mejor que meter un toro, el día de la corrida de San Fermín. ¿Toro de verdad? Un toro mecánico. Va a bailar con la soñadora que es de Rosario. Su sueño es colaborar con el Centro de Rehabilitación para Discapacitados Visuales, Julián Vaquero. Vamos a ver cómo le va, es el último videoclip de la noche. En esta noche de sentencia, presentamos aquí, de Rosario, Santa Fe, la señorita Natalia Boschini y el señor Serafín Subiri. ¡Hola, Serafín! ¡No!
le va a Serafín? Me encanta, con botas, luqueo mexicano, zapatos rojos. Para Shifu, espectacular. Y un pañuelo de... un pañuelo de Navarra, espectacular, alucina. Te he traído uno para ti. Este te lo regalan del Centro Navarro para ti. Muchas gracias, qué lindo, un honor, Muchas gracias, un pañuelo del Centro Navarro, un honor. Siempre teníamos en casa la bota, donde se tomaba mi abuelo el vinito. Hinchas todos de los Asuna éramos, nos traía la camiseta roja el abuelo. Así que ahí estuvimos, bienvenido. Muchas gracias. Ándele, güey. Ah, ya se hace el mexicano. Hay un montón de chicos del Centro Navarro, Serafina. Hay como 30 o 40 chicos del Centro Navarro. La verdad que es un honor y un placer para mí que estén compartiendo este día tan especial con nosotros, porque bueno, efectivamente estar tan lejos, pero sentir esta gente que es tan cercana y que llevan a Navarra también dentro, pues a mí realmente me pone con mucha sensibilidad, vamos. Qué lindo. Bueno, señores, va a bailar, es la última coreografía. ¿Qué pasa con el amigo Shifo? Es que le hemos puesto esas patitas rojas porque se ha rascado y tiene una herida en la cara, en la parte izquierda. Y entonces le pongo para que no se haga daño. Ah, perfecto. Yo pensé que era por el, claro, el día de Pamplona, dije todo rojo, vamos con las patitas, pero no puede ser. También, claro que sí. Pues está viniendo la mujer del señor Serafín Zubiri, ¿no? Sí, viene el 16, la semana que viene. Se acabó la salida a los boliches. Se acabaron las salidas a la discoteca. Pero si solo he salido una vez. Bueno, una vez. Pero perdón, cuando ella llegue le va a decir, mi amor, ¿ya anduve por algunos boliches? No, yo creo que vamos a salir más cuando ella llegue. ¡Vamos! Me gusta, Bueno, ¿cómo estamos para esta última coreografía? ¿Van a hacer el tema de Thalía, Muere la Mexicana? ¿Estamos bien? Con el Torito de Fuego hemos trabajado durante la semana fenomenal. Y nada, pues a ver qué tal os parece. Espero que os guste. Vamos, señor. Bueno, yo me lo voy a llevar a Shifo. Por favor, usted... ¿Lo va a cantar hoy? Vamos. Pie. Venga, Shifo, vení. Lo dejamos acá, Shifo. Mientras que Serafín se va a montar ahí el toro. Shifo, quédate por acá. Que cante. Atención. Mirá, con el toro mecánico. Te digo, está para llevarlo al Congreso, que ahí te permiten acampar. Y poner el toro también. Podés llevar cualquier cosa al Congreso. El problema, aparentemente, donde te cagan a palazos en Plaza de Mayo. Te digo, porque lo mejor, si querés poner una carpa, boludear o tirarte ahí a descansar, una sombrilla. En el Congreso no pasa nada. Claro. Ahora vas 8 cuadras para adelante. Y no podés. Prepárate porque te cagan a palazo. O sea, ya te digo. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Si tenés que hacer algún quilombo de eso y pararte frente a un lugar tan importante, no te parés frente a la Casa Rosada porque ahí no. Porque no hay campo. Ahí podés ir vos y pegarle a alguien que no pasa nada. Pero las carpas mandalas en el Congreso. Ay, Dios. Bueno, señoras y señores, se viene la última coreografía. Se viene la Thalía Boschini. Serafín, no sabía que habían comprado la Plaza de Mayo. Bueno, señores, Thalía Boschini, Serafín de Zubiri. Yo quería hacer un acto de videomatch. No sé si nos van a cagar atropados. Yo prefiero poner una carpa modesta frente al Congreso y ahí vamos. Pedís permiso. Quería festejar los tres Martín Fierro. Dije, vayamos al Congreso que es más fácil. Señores, se viene Thalía Boschini, Serafín Zubiri. Última coreografía de la noche. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Serafín! Claro, el día. ¡Huracán!
Subiri, Natalia Bonsini. Y cierra la última coreografía de la noche a las 12 y 10 de la noche, con el aplauso de toda la gente y los muchachos del Centro Navarro. Lo va a ayudar a bajar a Serafín. ¡Qué momento! Estamos todos pendientes acá. ¡Impresionante, Marcelo! ¡Impresionante! Y Virginia dándole las órdenes a Serafín a través del megáfono. ¿La escuchabas bien a Virginia? Sí, sí, lo escuchaba bien. Ha habido un momento en que... Bueno, es igual, no digo nada. Perfecto, vamos a ver. ¿Qué dice el jurado? Y se viene. A mí me hubiera encantado haberte visto a ti en el toro, pero no hay tiempo, ¿no? No, no me da para el toro a mí. Vamos a ver, tenemos poco tiempo. Votación de la señora Carmen Barbieri. Vamos, Carmen. Serafín, buenas noches. Natalia, Virginia, buenas noches. Qué jugado todo esto, ¿no? Yo diría muy pretencioso para las limitaciones que tiene Serafín. Me gustó, pero Serafín se perdió en la mitad. Sí, cierto, cierto. Cierto, cierto, cierto. Yo pensaba que no te ibas a dar cuenta. Bueno. Yo hago mi culpa, lo reconozco. He tenido un blanco ahí. Un blanco. Y no sé qué me ha pasado. Y de repente no recordaba perfectamente la coreografía que venía. Por tanto, si queréis, me mandáis esa sentencia que yo lo... Me gustaría. No. No, soy justa, si Serafín. Mañana lo hago bien. Mira, Serafín, tratamos de ser justos, el jurado. Y estamos en estos momentos de este concurso, hay que estar fijándose en los detalles. Me fijé en demasiados detalles. Vos estuviste genial, Natalia, pero tuviste que manejarlo mucho en este baile. Nunca vi que lo manejaras tanto como en este baile. Fue muy difícil, muy pretencioso. Y para mí es un... ¡7! Señores, arrancamos con un 7. Votación del señor Jorge Lafauci. Vamos, Jorgito. Sobiri Bolini. Creo que fue muy exigida esta pareja en esta performance. Es cierto que se basaron en el video de Thalía, pero le vi a él un buen comienzo en el toro. Después algún truco bueno, pero después ya un poco quedó perdido porque era tanto que le pusieron que me sorprende a la coreógrafa que haya tenido tan poco poder de síntesis, tan poco poder de lo esencial. Pobre quedó lleno, repleto de cosas y ellos estuvieron perdidos de tanto que le puso. Tenía poco acorio en realidad, no tenía mucha acorio. Pero mucho elemento, puesto, mucho era, elemento. Era fue al toro, volvió al toro, sí. Iba... Es decir, ellos hicieron un gran esfuerzo, pero para mí fue un... Lo que pasa es que, bueno, pues simplemente estamos en directo y hay que asumir que pueden ocurrir estas cosas y no pasa absolutamente nada. En los ensayos estaba saliendo perfectamente. Pero no digo que haya salido mal. Lo que me pareció es que demasiado exigido y muy lleno de adornos. Bueno. 4, señores, 11 hasta acá. Y noche de sentencia hoy, Serafín, guarda. Votación de la señora Moria Casal. Viva San Fermín, hoy es 7 de julio. Votación de la señora Moria Casa. Natalia, Serafín y Virginia, muy bienvenidos a la pista. Hola, ¿qué tal? María? ¿Cómo estás, querido? Bien, bien. Bueno, ¿qué nos pasa a todos cuando vemos esta pareja? Siempre nos conmueve y a todas las parejas que están en este certamen tratamos de evaluarlas de la mayor, con la, nuestra mayor objetividad y neutralidad. ¿Qué pasó acá? Por más que respondiera y recreara la atmósfera del clip, a mí me parece ya muy jugado hacerlo a Fermín, bajar las escaleras, que eran 3 escalones. Yo dije, qué bien las bajó. Pero no hay problema, ¿eh? No, ya sé, pero ya es una cosa más que agrega a tu coreo y al levantar el truco y todo. Estamos hablando de elementos que son complicados. Además de los 4 escalones que tenés que bajar para reconocimiento de la pista, los 3 escalones, el toro. Bueno, eso obedecía al video, está bien, lo intentaron y fue bueno, pero no fue... máximo, no fue lo que solemos ver. Sabes todo lo que dónde te perdiste, después el truco no salió muy bien. De cualquier manera creo que esta pareja, pero esto no ha sido de la mejor performance. Este es mi puntaje. 7, señores, 18 para Serafín Zubiri y para Natalia Bollini. 18 está en la parte rebaja, ¿eh? Ay, no. Esto cada vez se pone más complicado, evidentemente, y nosotros tenemos que también intentar poner más ingredientes, porque evidentemente hay que evolucionar y hay que seguir creciendo. Pero nada, no pasa nada, yo estoy preparado para todo. Vamos, todavía votación del señor Gerardo Sofovich. Vamos, Gerardo. Está bien y admiro, como admiro la actitud frente a la vida, la actitud frente a esta circunstancia de Serafín. Evidentemente hay... consenso en el jurado que la performance no era la que nos tienen acostumbrados. No pasa nada, la repetimos mañana, si queréis. Sin problema. Ahí está. Entonces, por ahí mañana nos vemos. Vale. Votación, voto secreto. Ahí está el señor Gerardo Sofovich.
18 puntos para Serafín Subir y para Natalia Bollini. Bueno, muchas gracias. Te voy a traer a Sifo. Otro día te voy a pedir una canción porque la verdad venimos realmente con poco tiempo. Sí, por favor, me vas a permitir, va rápido. El próximo fin de semana voy a estar en Montevideo trabajando en un espectáculo que se llama el Libro Mágico Sueño de Princesas y me gustaría invitar a todos los uruguayos que tengan a bien acercarse con nosotros para compartir esas tardes mágicas porque con eso vamos a empezar a construir un centro deportivo para ciegos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Serafín. Bueno, mira que te voy a traer el amigo Sifo, ¿eh? Vamos todavía. Vení, Sifo. Vení. Ándale, le dije yo. Ándale. Vení. Ándale, ¿cómo era? Vení, Sifo, vamos. Sifo, ándale. Hoy es mexicano, bueno. Es de Pamplona, pero hoy le mandamos ándale. Que la mujer reserve el pasaje. Gracias, Serafín. A vosotros. Gracias, maestro, gracias. Bueno, nos vemos mañana entonces. Ahora en la sentencia, seguro. Perfecto, muy bien. Bueno, señoras, señores, con estos cambios de clima, la tos y el catarro atacan fuerte. Pero más pulmos son fuertes. Es grave para la tos, más fuerte que los comunes, porque actúa más rápido y te permite volver a respirar con total libertad. Y para los más chiquitos, les recomiendo Pulmosan Pediátrico con sabor a frutilla que no tiene alcohol y puede usarse desde los 2 años. Por favor, que vayan pasando todas las parejas de este espectacular Bailando por un Sueño 2008. Fuerte el aplauso para todas las parejas que hoy van a estar acá en la sentencia. Presentado por Pulmosan Pediátrico. Les decía que tiene sabor a frutilla. Mientras vemos la pareja y me ven a mí, que no tiene alcohol y puede usarse desde los 2 años. No dejes que el catarro ataque a quienes más querés. Dale Pulmosan, que se mete solo en farmacias, como todo medicamento de confianza. Señores, miren lo que es este espectacular elenco de Bailando por un Sueño 2008, que van a escuchar la sentencia para mañana. Quedan 21 parejas. Algunas más contentas, otras más serias, otros enojados, otros felices. Es lo que pasa. ¿Qué está pasando? Perdón. Yo le quiero decir a Millie Steckman, que está al lado de la cámara, que acaba de entrar Gene Simmons. Acaba de entrar Santillán. Al lado, ahí, chicos. Ahí al lado. Muy bien. Entró la banda. Mire lo que es. Acá está Tota, acá abajo está Mili. Te digo por si le va a mandar flores o algún mariachi o un peluche o un estuche o un cartucho. Perfecto, muy bien. Señores, bueno, atención, llega el momento de la sentencia. Vamos a saber el voto secreto. Uy, Dios, lo que va a hacer esto hoy. ¿Cuántos sentenciados? Todo me dice, ¿cómo es la sentencia? Son los 3 puntajes más bajos. Eso es fácil. Y ahí, si hay en el puntaje más bajo hay 2, ya empiezan con 2. Por eso, por ahí hay 5, 6. Sí. Pueden ser 3 mínimo. Muy bien. Señores, se mire. Voto secreto. Arrancamos. Votación para la pareja número 18. Laura Fidalgo, Miguel Brandán. Tienen 28. Y el voto secreto de Gerardo es un 10. 8, puntaje, el mejor de esta ronda. Sigue Bailando por un Sueño. Votación pareja número 4. Sofía Sámolo, apa. Vamos, y Lucas Heredia. 27, el voto secreto de Gerardo Soro. 10. ¡Buena! 37, Sofía y Lucas siguen Bailando por un Sueño. Votación pareja número 9. ¡Qué sorpresa soy! Sabrina Rojas, Juan Pablo Bataglia. 27, el voto secreto de Gerardo Soro. 10. Ahí está. 37. Sabrina y Juan Pablo siguen Bailando por un Sueño. Votación pareja número 15. Evangelina Anderson, Julián Carvajal. Qué lindo mojadito. 27, el voto secreto de Gerardo Soro. 37, Evangelina y Julián siguen Bailando por un Sueño. Votación pareja número 3, Pampita y Nicolás Armengol. No se ve Pampita lo flaca que está. Señores, ¿qué pasó con Pampita? Está tan flaca Pampita, sí. Está enferma. Muy bueno que usted me ayude así, yo pregunto. ¿Sabe qué le pasa? No, estaba en cama por eso. ¿Llegó a hablar con ella? ¿Cómo? ¿Llegó a hablar con ella? No. Ayer. ¿Pero tiene algunas líneas? No, estaba en cama. Conductor 2009, ¿eh? ¿Cómo sabe? Estaba con almohadones así, ¿o tirada, dormida? La estaban cuidando bien. ¿En pijama? ¿Quién? ¿Marido? Benjamín. No, dígalo, micrófono. Sí, el marido. Señores, 27. Y el voto secreto son 9. 36. Juan Pete y Nicolás Armengol siguen Bailando por un Sueño. Gracias a toda la producción de Barbie. Felicitaciones a Liz Solari. Ayer se ve los chicos a ver Barbie. Espectacular ahí en el teatro, en el ópera.
y estuve viendo todo. Ayer arranqué a las 2 de la tarde con el Teatro para Chicos. Perfecto, muy bueno. La verdad, excelente Liz Solari, ¿eh? Sí, claro. Muy bueno. Bueno, vamos a ver. Votación. Pareja número 11. Belén Téllez, Abel Fachini. Es la última gala de Belén, ¿no? Sí. Exactamente, ya viene Natalia Fassi. No la quiere Abel Fachini, Natalia Fassi, ¿no? No sea así, no Abel, la destruya. No la quiere, se esconde, no la quiere. Usted quiere seguir bailando con Belén. Te quiero ver bailar con ella. Bueno, Belén Téllez, Abel Fachini, 26 y el voto secreto es 1. ¡10! ¡Yeah! Oh. 36, siguen bailando por un sueño. Votación pareja número 17. Mirá lo que es esto, Gene Simmons, el líder de Kiss. Colchones. No, la Tota Santillán, Virginia Dobrich. A vos sí te están... Y si gusta de vos. Que vos no guste de él, lo quiere decir, pero él gusta de vos. ¿Qué cree? ¿A quién cree que enfoque? No puede enfocar a Fernanda Vives porque es la ex pavota. Cecilia Oviedo ya se fue. Señores, 25 y el voto secreto es un 9. 34. La Tota sigue bailando por un sueño. Votación pareja número 6. Anabel Guerrero. Hace todos los deberes. Bueno, y Joel Ledesma. Encima está buena. Impresionante. 24 y el voto secreto es un 9. ¡Bueno! 33. Adamel y Joel siguen bailando por un sueño. Votación pareja número 20. Celina Rucci. Qué bolón que armó Celina. Oh. Y Alejandro Gallego. 23 y el voto secreto de Gerardo es un 10. ¡Bueno! 33. Celina. Y Alejandro sigue bailando por un sueño. Votación, pareja número 14. Karina Jelinek, Pierre Friche. 23. Y el voto secreto son 8. ¡Eso! 31. Karina y Pierre siguen bailando por un sueño. Votación ahora para la pareja número 5. Para María Fernanda Callejón y para Rodrigo Escobar. 22 y el voto secreto es un 8. 30. María Fernanda y Rodrigo siguen bailando por un sueño. Votación pareja número 7. Fernanda Vives. Adrián Díaz. 22 y el voto secreto de Gerardo es un 8. 30. Fernanda y Adrián siguen bailando por un sueño. Votación pareja número 13. Eunice Castro. Carlos Bernal. Vamos. 22 y el voto secreto de Gerardo es un 8. ¡Oh! 30. ¡Qué joyas, por Dios! 30 para Eunice y Carlos Bernal. Siguen bailando por un sueño. Votación pareja número 19. La ex momia Marcelo de Vélez. Cristel Kopman. 23 y el voto secreto de Gerardo es un 7. Parece Miguel del Cel, Cristel ahí. 30. Marcelo de Vélez, Cristel Kopman. Cristel Kopman. Siguen bailando por un sueño. Quedan 7 parejas. Pareja número 1, Jessica Sirio, Gabriel Usandivaras. Pareja número 2, Pablo Ruiz, Vanessa Encina Getzel. Ay, ay, ay. Pareja número 8, Valeria Rechimo, Juan Leandro Nimo. Vamos, chicos, la 8. Ahí llega, vamos, Castor, sigue bailando en Rumi. Pareja número 10, Jorge Ibáñez, Lourdes Sánchez. Pareja número 12, Mónica Farro, Nicolás Siliama. Pareja número 16, Carolina Baldini, Paulo Pedernera. Y la pareja número 21, de Serafín Zubiri y Natalia Bollini. Señores, vamos a la pausa. Y después de la pausa sabremos los sentenciados. Gracias a la diosa disco. Entre ellos están los sentenciados. Es lo que va a ser mañana la sentencia. Ya volvemos, vamos. Seguimos con más de Showmatch. Señores, último bloque. Diste bailando por un sueño. Por Dios lo que viene. Un beso grande a Hugo Ferreras, a Carlos Infante, a toda la gente de Radio del Plata, al Gallego García Vicio, a todos los que han trabajado. Un gran trabajo, ¿eh? A toda la gente, ganamos el Martín Fierro Servicio Informativo de Radio del Plata también. Hey, a Jorge Lanata también. Un beso grande a toda la programación del Plata. Bueno, señoras y señores, se viene la sentencia. Quedan 7 parejas. ¿Cuánto hay que hacer? Se viene la votación para pareja número 2. Pablo Ruiz y Vanessa Encina Getzel. Les quiero decir que hay que sacarse 29 para zafar. O sea que ya nos llega... 20. Pablo Ruiz y Vanessa tienen un 7. Primera pareja sentenciada. Pablo Ruiz, Vanessa Encina Getzel. Votación pareja número 21. Serafín Zubiri.
Natalia Boschini, lamentablemente no llegan tampoco. El voto secreto de Gerardo es un 7. Primera vez que va a la sentencia Serafín Subir y Natalia Boschini. Votación pareja número 1. Jessica Sirio. Cara seria, Jessica. Y Gabriel Usandivara. Necesitan un 9. Y el voto secreto de Gerardo es un... ¡Ay, ya! 8. No, no. Señores, Jessica Sirio, Gabriel Usandivara están sentenciados. Tenés hasta acá. Votación pareja número 8. Valeria Rechimó. Juan Leandro Nimo. Necesitan un 9. No. Y el voto secreto de Gerardo con 8 van a la sentencia. El voto secreto de Gerardo es un... 9. ¡Ay, por Dios! 9. ¡9! Siguen bailando por un sueño. Votación pareja número 12. Ay, ay, ay. Mónica Farro, Nicolás y Leama necesitan un 10. El voto secreto de Gerardo es un 9. No. Mónica Farro, Nicolás y Leama están sentenciados. 4 sentenciados. Votación pareja número 10. Jorge Ibáñez, Lourdes Sánchez. Necesitan un 9. Y el voto secreto de Gerardo es un 9. 8. ¡Ay, no! Lourdes Sánchez, Jorge Ibáñez. Están sentenciados. 5 sentenciados. Y se viene la pareja número 17. Carolina Baldini. ¿Estará sentenciada Carolina Baldini? No. Y Pablo Pernera. Necesitan un 8. ¿No? Y el voto secreto de Gerardo es un 8. Carolina Baldini, Pablo Pedernera. Siguen bailando por un sueño, señores. Cinco parejas sentenciadas para mañana. Si querés que sigan bailando por un sueño, Jessica Sirio y Gabriel Usandivaras, manda la palabra baila Jessica al 13013. Si quieres que siga bailando Pablo Ruiz Vanessa Encina Getzel, mandas la palabra baila Pablo al 13013. Si quieres que sigan Jorge Ibáñez Lourdes Sánchez, mandas la palabra baila Jorge al 13013. Si quieres que sigan bailando Mónica Farro Nicolás Iliama, mandas la palabra baila Moni al 13013. Y si quieres que sigan Serafín Subir y Natalia Boschini, mandas la palabra baila Serafín al 13013. O sea, vas al asterisco 13013. Y seguir las instrucciones, señores. Gran duelo mañana. Y hasta acá llegamos con este Bailando por el Sueño. Gracias a Mostaza, Megatlón y Etiqueta Negra por vestirme. Gracias a Federico Infante también por la botella gigante que mandó. Gracias Fede. Al amigo Carlos Páez Vilaró por la invitación que me hizo llegar para la inauguración de su muestra en el Museo de Arte de Tigre. Comienza el viernes. Nada más. Muchísimas gracias, señores Carmen Barbieri. Muchísimas gracias, señor Jorge Lafauci. Muchas gracias, señora Mónica Casal. Muchísimas gracias, querido amigo Gerardo Sofovich. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a este maravilloso elenco de Bailando por el Sueño. Gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana después de Por Amor a Vos, aquí en la pantalla de Canal 13. Nada más, que tenga una linda noche. Chao, hasta mañana. Chao.